Vamos a mantener una conversación tranquila y amable con el maestro José de la Vega, amigo y admirado, que es sin duda la figura más importante que hemos tenido del baile en Cataluña a lo largo de estos últimos 70 años. Él es historia viva de la danza en Cataluña y, siéndolo en Cataluña, en el resto de España y en muchos países extranjeros que ha recorrido. Pero además, en esa dilatada trayectoria artística, no solo ha tenido compañeras que han pasado también a la historia, sino que ha conocido auténticos mitos del baile flamenco, de la danza española. José, ¿cómo se te ocurrió o cómo te nació tu vocación por el baile? Bueno, en primer lugar, yo lo que quiero es hacer una introducción dando las gracias aquí al señor don Francisco Hidalgo por la exaltación que ha hecho de mi figura. Y decir que me sentí muy honrado y muy orgulloso cuando el director del Festival de Arte Flamenco de Cataluña, don Juan Antonio Ruiz, me llamó para que hiciera un repaso de mi trayectoria artística en primera persona. Si ya en 1999, en aquella edición, me hicieron un homenaje dedicándome a la programación, en esta me siento, como he dicho, muy contento y muy orgulloso nuevamente. Quiero felicitarlo también por la feliz idea que han tenido de conmemorar el centenario del nacimiento del gran Antonio el Bailarín, poniendo su fotografía en la portada de los programas. Esto fue algo emocionante. ¿Qué es lo que tú me preguntabas? Te preguntaba cómo se te ocurrió, siendo un niño o un mozalbete en tu Utrera natal, donde casi todo el mundo se dedica al cante, ¿pensaste tú en el baile? Bueno, como digo en mi currículum, mi cuna se meció al compás de las soleares y bulerías de la familia Perrate. Mi infancia y adolescencia se desarrolló en una España de collares blancos y de mugrientas cartillas de racionamiento. Yo nunca fui un niño normal, yo fui un niño atípico. Mis amigos no eran los demás niños, esos niños que jugaban a la pelota, que hacían una pelota de trapo y la amarraban con una cuerda, o esos niños que se iban al campo a poner las trampas para cazar gorriones. No. Mis amigos eran siempre gente mayores. En el colegio, yo siempre en el recreo iba agarrado del brazo de mi maestro. Por eso tú sabes que en aquella época, el que estaba al lado del maestro le llamaban el gachita. Y a mí eso no me importaba nada. Pero yo lo que estaba loco porque llegara la noche, para irme a la camilla de mi vecina de la puerta de enfrente, que era Pastora Martos, la que había sido cómica de la legua. Y me encantaba cómo aquella mujer me leía las novelas que compraba por entrega, aquella de la hija del presidio. Me saltaban unos lagrimones que no te puedes figurar, a mí y a ella, mientras el marido roncaba en la silla de enfrente. De ahí vino mi afición al teatro. Yo nunca soñé en que iba a ser bailarín. Yo quería ser actor y artista de cine. Yo escribía a todos los directores de cine, a los estudios de cine, diciéndole que para ver si me cogían como artista. Y yo le enviaba mi fotografía con la gabardina blanca, con el cuello para arriba, fumando así a los Robert Taylor. Pero, hijo mío, nunca me contestaron. Y eso que la gabardina era la más blanca que había en Utrera, ¿no? La que tú te ponías para la foto. La más blanca y la más cara, y además me la compré a plazo. La pagué yo ya, eso ya tendría yo unos 15 o 16 años. Ya me vestía yo por mi cuenta. Y entonces te vas a Sevilla, decides irte a Sevilla para tomar clases, para prepararte. Y las primeras clases las haces con Arturo Pavón y Eloísa Albeni, ¿no es así? Bueno, bueno. Yo nunca, como te he dicho, pensé que yo iba a profesionalizar mi baile. Yo bailaba las sevillanas en las ferias de mi pueblo y decían que las bailaba muy bien. Pero yo, como te he dicho antes, yo mi idea era... Bueno, otra de las cosas también que me hubiera gustado ser es trapecista o funambulista, porque a mí me encantaba el circo y me encantaba el espacio. Pero, hijo mío, un día me fui al Teatro San Fernando de Sevilla a ver el ballet de Pilar López con aquellos 4 monstruos que traía de bailadores, el José Greco, el Alberto Lorca, el Alejandro Vega y el Manolo Vargas. Que cuando Manolo Vargas salió con aquellos flequillos que le caían por la frente, aquella blusa roja, bailando la danza del Chivato, dije, Pepe de la Vega, tienes que meterte en una academia. Y ya indagué y me dijeron que la mejor academia que había de baile en Sevilla era la de Eloísa Albeni y Arturo Pavón. Era una cosa maravillosa cuando yo llegaba a la academia por las tardes en verano y te encontrabas en la puerta, nada más ni nada menos, apoyado sobre las sillas y de espalda, a la niña de los peines, a Pepe Pinto, a Tomás Pavón y a Arturo Pavón, que todos te daban las buenas tardes al unísono. Y también a Reyes, la mujer de Tomás Pavón, que era la que se encargaba de cambiar el botija de agua. Debuto en el año 51 en el Teatro Álvarez Quintero. Mi maestro era Arturo Pavón y Eloísa. Arturo es el que me enseñaba los bailes a guitarra. Porque Arturo, además de ser un gran pianista, del que todos han bebido, tocaba la guitarra extraordinariamente y bailaba muy bonito. Y Eloísa me enseñaba el baile clásico español con castañuelas. Por allí iba una niña que se llamaba Anita Rosa, que cantaba. Y tenía un padrino que se llamaba Manuel Aparicio, el de los barnices Aparicio le llamaban. Y este le montó un espectáculo que se llamaba el espectáculo Ruiseñor de Plata. Y él me vio bailar allí en la academia. Decía, ah, este bailarín yo los quiero para mi espectáculo. Y efectivamente, me contrata con un sueldo en aquella época ya de 250.000 pesetas y debutamos en el Teatro Álvarez Quintero, ya desaparecido. Yo hacía un zapateado y un baile ruso, que esto, Matilde Coral, cuando me hicieron las vivencias en Jerez de la Frontera, ella asistió al debut y se acordaba de cómo yo salía vestido, de mi casacón, del color de las botas, de todo. Y en la segunda parte, yo hacía unas seguirillas, fíjate tú, con Esperanza de San Telmo la guitarra de su hermano Antonio Peana y nada más ni nada menos que con el lujazo del cante de Juanito Barea. Imagínate lo que fue aquello. El teatro se vino abajo con aquella seguirilla. Pero bueno, tuve una desgracia muy grande. Me jodí la rodilla izquierda con aquellos rodillazos que nos había traído Antonio de América. Y solo bailé aquella noche. Me tuve que ir a mi pueblo. Y ya me incorporé a la compañía a los 20 o 25 años más tarde. Ahora, la compañía, hicimos con ella todo Levante, llegamos hasta Salamanca. Luego bajamos y hacía un frío en Albacete que no te puedes figurar. No iba nadie al teatro y nos tuvimos que volver todos para Sevilla. Y entonces, a los 2 o 3 meses, me llama Pulpón y me dice: José, ¿quieres trabajar en la Feria de Sevilla? Bailando sevillanas, que es lo que hacíamos los grupos de Pulpón por todas las casetas. Y fíjate tú, que hace 4 o 5 días he leído en la prensa que la que bailaba conmigo de pareja, que hicimos todas las casetas y también bailamos en el Pala, era Tona Radelli, que ha fallecido en Málaga hace 4 o 5 días, a la edad de 94 años. Y así continuó mi ruta bailando, y en aquellas mismas ferias me vi bailar el bailarín José Toledano, que era muy famoso porque hacía las coreografías de todas las películas de aquella época, que tú sabes que las películas siempre era, por ejemplo, una estrella de la canción, pero siempre metían un ballet español. Y él es el que se encargaba siempre, Toledano, de hacer estos ballets. Total, me llama a Madrid, me voy, me cojo el sevillano, y resulta de que debutamos en Portugal. En Portugal estuvo todo muy bien. En Lisboa, Sintra, Santarém, Oporto. Me encantó el país. Pero, hijo mío, nos metemos por el norte de Marruecos en pleno verano y bailamos para las butacas vacías. Fíjate tú, qué vergüenza regresar a mi pueblo con la misma chaqueta de pana con la que salí en pleno verano. Son cosas que pasan a los artistas. Eso fue en el año 52, cuando hicisteis esa gira. También por esa fecha alguna vez me has dicho que viste anunciada a Carmen Amaya, aparte del ballet de Pilar, que ya lo has dicho, que también en esos años viste anunciado en Sevilla la reaparición de Carmen Amaya, que había vuelto también de América, ¿no? Es muy difícil llevar un orden cronológico, porque si no tendríamos que estar aquí 4 meses hablando de mi trayectoria artística. Lo de Carmen Amaya fue anterior, porque fue en el 47. En eso sí que me acuerdo perfectamente las fechas, porque yo tengo una cabeza, afortunadamente, con 90 años que voy a tener, la tengo muy bien orquestada. Yo sabía que Carmen Amaya regresaba de América porque la vi en el nodo. Cuando ella baja del avión, se hinca de rodillas y ve esa tierra española. Eso lo sabes tú muy bien, porque tú eres el biógrafo de Carmen Amaya y ha hecho ya muchas ediciones con Ediciones Carena y tú estás muy bien empapado de lo que era Carmen Amaya. Pero a los pocos días voy a la barbería de Montorito, de mi pueblo, que allí compraban todos los periódicos, y estaba el periódico ese grande, el Dígame, que dedicaban una hoja a los toreros, otra cosa al furbo, y la última al folclore. Y entonces leo: Carmen Amaya debuta en el Teatro Cervantes de Sevilla el próximo lunes. Y efectivamente, yo cojo el tren y me voy a Sevilla. Y una hora antes ya estaba yo por la puerta del teatro. Cuando abrieron, los que teníamos entrada de dinero, nos abríamos paso a codazo para coger un buen sitio allí arriba. No quiero decirte, Paco, lo que fue aquello. Se levanta el telón y se presenta Carmen Amaya, vestida con pantalones, descendiendo por una rampa del lado izquierdo, bailando el bolero de Ravel, hasta llegar al centro del escenario, donde había un gran tambor, y ella allí siguió machacando a Ravel. Ese grafismo no se me ha borrado nunca. El teatro lo puso en llamas. Y ahora se presenta Teresa y Luisillo. Una pareja muy buena, que le benefició mucho a esta pareja, que se independizaron enseguida y formaron compañía, porque a esta pareja le favoreció mucho que Rosario y Antonio no viniesen hasta el 49, 2 años más tarde. Por si llegan a venir después del 49, no se comen una rosca, porque no tiene nada que ver Teresa y Luisillo con Rosario y Antonio. Y ahora se presenta nuevamente Carmen con una bata de cola blanca impresionante, con 4 o 5 metros de cola, coreada por toda la tribu de los Emayas, sentados en el suelo. Y aquel baile de Carmen Amaya no tenía nada que ver con las bailadoras que yo venía aplaudiendo en aquellos espectáculos folclóricos imperantes en los años 40. Si las bailadoras andaluzas braceaban la rosa de las alegrías con aquella grandilocuencia que les caracterizaba, braceando hacia afuera, tronchadas hacia atrás, bordando con las manos aquellos arabescos propios y exclusivos de la mujer, que, como dicen los escritores, parecen palomas al viento. Ese baile no tenía nada que ver con el de Carmen Amaya. Carmen braceaba hacia adentro, recordándonos a los farruqueros antiguos como Faico, el gato o los pelados. Por eso su baile estaba cargado de ese andrógino sesapir, sin que por ello en ningún momento quedase mancillada su feminidad. Estábamos ante dos estilos de baile diferentes, pero ambos puros y ortodoxos. No fue la primera en vestir pantalones. Si echamos manos del librito Arte y Artista Flamenco de Fernando de Triana, comprobaremos cómo al final del siglo XIX Trinidad Huerta la Cuenca y Salud Rodríguez, la hija del ciego, ya vestían el atuendo masculino. A mí las dos mujeres que más me han gustado bailando, bueno, bailándonos, quiero decirte, las mujeres exactamente, ya, mira, como tú ya lo sabes todas estas cosas. Las dos mujeres que más me gustaron, llevando el pantalón, fue Marlene Dietrich en El Ángel Azul y Carmen Amaya. Y ya no la volví a ver hasta el año 59, que es cuando Carmen Amaya viene a Barcelona a inaugurar la fuente de Carmen Amaya en la Barceloneta. Cuando vinieron de América los tres grandes, Carmen, Pilar y Antonio y Rosario, le dieron un vuelco al baile en España, ¿no? Hombre, por supuesto, eran tres estilos completamente diferentes. Pero yo me acuerdo, ya te he contado antes cuando vi a Pilar López lo que fue aquello, pero yo me acuerdo en el 49, cuando vi a Rosario y Antonio en el Teatro San Fernando, porque ellos debutaron en el Teatro Fontalba de Madrid. Estuvieron allí 3 meses. Y luego vinieron a Sevilla, debutando en el Teatro San Fernando el Sábado de Gloria. Porque antes los espectáculos debutaban siempre el Sábado de Gloria. Ahora no, porque cuando llega la Semana Santa ya todo el mundo se va por ahí a divertirse porque todos los pobres tienen coche. Pero a mí, Rosario Antonio me impresionó de tal manera que no te puedes figurar. Antonio regresó de América con un baile mistificado, con la reminiscencia de ese Jim Kelly, dando esos rodillazos sonoros por el piso, y esa entrada en el escenario con las dos rodillas en el suelo, rebalones, que todavía hoy lo hacen los futbolistas cuando meten un gol o cuando hacen alguna jugada importante, que se rebalan así. Digo, fíjate tú, esto es Antonio. O sea que hasta los futbolistas bailan en el campo. Han aprendido del flamenco o de Antonio. Y precisamente por eso fue cuando yo me jodí las rodillas en el Teatro San Fernando, haciendo aquellos rodillazos sonoros contra el piso. Vamos a irnos al año en que tú decides irte o venirte a tu ciudad soñada, a Barcelona. Bueno, como te he contado antes, después de la Feria de Sevilla y de Toledano, que me contrató para hacer esa gira, yo monto una pareja porque antes los bailadores solos no teníamos salida. Había que ir siempre con pareja. Y entonces yo hice pareja con una chica de Sevilla que le llamaban Manolita la de Alcalá. Pero ese nombre era murga, y lo cambiamos, le pusimos Manolita de Oro. Nos vamos a Sevilla y debutamos en la sala de fiesta Teima. De allí nos vamos a Valencia, a la sala Casablanca, volvimos a Teima, pero una noche resulta de que la señora había desaparecido. Se había ido a Portugal y se había llevado todo el vestuario, todas las cosas, me dejó nada más que una chaquetilla colorada que yo tenía, y se llevó todas las partituras. Y mi idea era siempre Barcelona, porque yo había leído la novela Nada de Carmen Laforet, que fue el primer premio Nadal en 1944, y a mí me atraía mucho como narraba aquella novela la Carmen Laforet, y luego la llevó al cine Edalneville. Total, lo que tú quieres saber es cómo yo llegué a Barcelona. Tú llegaste a Barcelona el 31 de enero. El 31 de enero, el día de San Juan Bosco, que nunca se me olvidó esa fecha, porque el 31 de agosto, como yo me eduqué en un colegio de salesiano, no se me olvidaba nunca ese día. Y debutas en El Cortijo, ¿no? Eso fue cuando conozco, un poquito más tarde, a Emma Malera, que fue de la mano de Germán Herroder, que me presentó a Emma Malera, porque cuando yo llegué a Barcelona, lo primero que hice fue empezar a buscar una pareja. Y precisamente en ese momento Antonio estaba formando el ballet y había contratado, esta pareja se deshizo porque el chico se llamaba Antonio de Ronda y se fue al ballet de Antonio. Entonces se quedó ella sola e hicimos pareja. Nos fuimos al maestro Reyes, nos montó un par de bailes, el pasodoble, el gallito y un destrozo que hacíamos del Capricho Español. Pero como yo estaba entonces en el servicio militar, no me dejaban salir a mí para Mallorca, que no salía un contrato. Y entonces, pues ya me tuve que fastidiar y quedarme en Barcelona y ella se fue con la madre. Al regreso, ya nos vimos, pero ya ella no quería hacer pareja conmigo porque resulta de que ella trabajaba ya en el cabaret Emporio y allí le había salido un orondo algadonero que la puso en el ensanche. Le montó un piso. Entonces ya, a partir de entonces, ya la madre se pudo quitar aquel traje gris perla que llevaba, con una mancha de aceite aquí en el pecho que disimulaba con un geranio, y la niña tiró aquel traje de pera que tenía de dos colores. Ella se situó y ya no supe más nada de ella. Y a partir de entonces conocí a Juan Germán Herrodes, que era un director de teatro, muy famoso en aquella época, y escritor también. Y fue quien me presentó a Emma Malera. Emma Malera le vine como anillo al dedo porque venía de una tournée por Egipto que su pareja se había quedado allí con otra chica y ella tenía que venir, debutar en el Cortijo y no encontraba bailarín. Porque en aquel entonces, vale tú creerte que los bailarines estaban así como en guinda. No, no, no. Era muy difícil encontrar un bailarín. Y en aquel momento me hizo una prueba, audicioné y me quedé con ella. Y estuvimos 2 meses en el Cortijo de Barcelona. Después yo continué haciendo el servicio militar, que yo no iba para nada al cuartel, porque yo hice el servicio militar en el cuartel de automovilismo. Y mi padre, como en aquella época tenía un chamano, porque yo no sé si tú sabes que mi padre era en el pueblo, uno de los más importantes jefes de la Falange y de la JON, imagínate tú, él me arregló para que yo me quedara en Barcelona, porque a mí lo de las quintas me salió para ir a Melilla. Digo, fíjate tú, si yo me voy a Melilla, ¿qué hago yo allí? Allí no tengo yo campo para bailar ni nada. Y entonces, pues, me lo arregló en automovilismo. Fíjate tú el despiste que había en automovilismo, que yo estoy esperando la reencarnación para tener carnet de conducir, porque no se conduce. Eso es lo que aprendiste. Por cierto, estando, te contrata también la que tú dices bellísima, yo no la conocí, Leonor María. Hombre, esa era una mujer maravillosa. Ella era hija del notario que se llamaba García de Castro, una mujer muy preparada. Yo he tenido mucha suerte después con mis parejas. Esta estaba muy preparada, hablaba 3 o 4 idiomas, no era cualquier cosa. Y hacía muchas películas con Equino y todo esto. Y me contrató. Y hicimos otra vez el Cortijo, precisamente. Nos fuimos a Palma de Mallorca, al Pasapoga de Madrid. Y luego lo que yo quería decirte, lo que yo quería contarte, cuando yo ensayaba en mi casa, lo que me había enseñado Arturo Pavón, yo lo ensayaba en el cuarto de mi madre, delante del espejo. Mi madre no quería saber nada con el baile. Me pegaba cada zapatazo que todavía me está doliendo aquí en la espalda. Y sin embargo, mi padre, siendo jefe de falange, le encantó que yo bailara. Chúpate esa, Pepe. Las cosas de la vida, ¿no? Él vino a verme al Teatro Falla de Cádiz, vino al Gran Teatro de Córdoba a verme con Pilar López, vino a Pasapoga a verme con Leonor María, en fin. Que fíjate tú qué contradicción. Bueno, si te parece, vamos a adelantar un poquito. Con Rosa María hace gira, además de los sitios, recorren media Europa, en Roma, Ginebra, en París, vais a la India. Ah, sí, sí. Eso fue muy interesante. Y luego regresa y... Espérate, no me hagas tantas preguntas a la vez que yo no... No, pues si no... Tranquilo, tú... Primero lo que me has preguntado, lo de Leonor María, cuando fuimos a Roma, Ginebra y París y toda esta cosa, ¿no? Porque si no, entonces yo me hago ya un poco de lío y no cabilo. Hice pareja con Leonor María, pero claro, teníamos que irnos al extranjero, y como yo estaba dentro de la mili, pues no me dejaban salir. Entonces una mañana nos fuimos a la Vía Layetana, donde está la policía, y hablamos con el jefe superior de policía, nos fuimos el ballet, el padre de Leonor María, García de Castro, su marido y todas las niñas, las 5 niñas, todo el mundo, a llorarle al jefe de policía. Y entonces me dio el permiso, me dieron en el pasaporte el permiso para 1 año. Y así me pude ir a la India, donde estuvimos 3 meses en Calcuta y 3 meses en Bombay. Aquello fue maravilloso, inolvidable. Y volviste pasando por París, ¿no? Ah, sí. En Puerta del Sol de París. Regresamos otra vez a París, donde ya habíamos estado antes de irnos a la India. Y allí fue donde yo recibo la noticia. A través de Alfonso Puz, que me escribió una carta diciéndome que Pilar López estaba en Sevilla, en el Teatro de Calderón. En Barcelona, ¿no? ¿Perdón? Que estaba en Barcelona. Estaba en Barcelona, en el Teatro Calderón, y que quería hacerme una prueba. Que él había hablado de mí, y entonces pues yo, en aquel momento, ya le di 15 días a Leonor María para que buscara otra bailarín, que cogió a Rafael Aguilar, precisamente. Y entonces yo me vine para Barcelona. Y en el Teatro de Calderón, a una hora tardorquiana como a las 5 de la tarde, allí, en el escenario pelado, con una lucecita que ponían así para guía, para que la gente no se matara, me hizo la prueba. Yo iba con partitura en mano y se la dio al maestro Flaquito y desapareció por allí de abajo. Y yo le bailé la Zambra de Turina, y no llegué ni al primer minuto de ejecución, cuando dice, ya está bien, ya tengo bastante. Con esto tengo bastante, ya sé. Y precisamente, fíjate tú qué cosa, que Pilar López se equivocó. O sea, la fuerte personalidad que yo tenía, equivocó a Pilar López. Porque a mí me contrató para sustituir al primer bailarín que él se iba a ir, que era Paco de Ronda. Pero cuando empezamos los ensayos, vio que yo no daba golpes, que yo no tenía aquella preparación. Yo mi preparación la fui haciendo después en el ballet. De allí es donde salí, es un bailarinazo. Pero cuando Pilar López me contrató, ya te estoy diciendo que se equivocó conmigo. Bueno, no se equivocó cuando te cogió y te permitió ser uno. Pero te estoy diciendo que no tenía la preparación para sustituir al primer bailarín. Algo te vería. Yo iba primero, en primer lugar iba Paco de Ronda y Ernesto La Peña, y detrás Antonio Gade y José de la Vega. Pero yo iba a sustituir, que se marchaba Paco de Ronda el primero, y yo no estaba preparado para eso. Pero se ve que aquellas vueltas quebradas que yo tenía, y aquel aire, imagínate tú, con 25 años, con lo bien plantado que yo estaba, pues se engañó. Además coincidiste con el ballet de Pilar, coincidiste con otros grandes bailadores, además de como Farruco. Ah, sí, bueno, también. Mario Maya. Sí, bueno, Mario Maya vino después, ahora me acuerdo, sí. Farruco figuraba también en el programa. Y bailábamos con él, yo tenía precisamente con él, en los caracoles tenía el pasacalle de la calle de Alcalá, que era aquello que nos dábamos la mano, ta, 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 ta. Precioso era aquello, porque todos los días improvisábamos. Y como él sabía más que yo de flamenco todavía, hacía allí un embrollo de contratiempo, que aquello era delicioso. Nunca se me ha olvidado lo de Farruco. Luego, más adelante, ya dejas el grupo, el ballet, de Pilar López y decide seguir tu camino, tu show. Bueno, cuando yo vi que tenía una preparación, y claro, mi ilusión desde pequeño era ser cabecera de cartel. Yo lo que quería era ver mi nombre en letras luminosas en esas marcasinas de los teatros. Yo cogí y me vine para Barcelona. Y encuentro una pareja de baile, Gloria Montijo, que era un bombón, una cara impresionante, y bailando flamenco. Que empezamos a ensayar y enseguida montamos unos bailes que no te puedes figurar. Y entonces, la pianista que nos acompañaba, los ensayos, porque en aquel entonces los ensayos salían muy caros, porque no es como hoy que tenemos los CD, tenemos los vídeos y todas las cosas. La pianista me dijo, ¿usted no le interesaría hacer unos recitales por Francia? Digo, hombre, ya lo creo que sí. Dice, pues mire, yo voy a dar el teléfono suyo a los conciertos Virtus para que hable con usted. Entonces me llama la señora Solaní de Conciertos Virtus y me dice, mire usted, me han hablado muy bien de usted, pero me gustaría verlo bailar. Y entonces nos invitó a que bailásemos en un homenaje que se le hacía a Narciso Yepes, que estrenaba en aquel momento las 10 cuerdas, en lo que era la sala de actos del Colegio de Abogados de Barcelona. Al final, dice, pase usted por mi despacho mañana, y enseguida me organizó la primera tournée con Juventudes Musicales, que empezó en el 57 y esas tournés duraron hasta el 60. Pero yo no sé lo que pasó, pero un momentito que no se me vaya esto, que Gloria Montijo no pudo venir. Y entonces es cuando yo contrato a Pastora Martos, a Pilar Llorén, que bauticé con el nombre de Pastora Martos, recordando aquella cómica de la legua con la que yo me crié, y a Emma Malera. Y aquellas tournés eran deliciosas, porque hacíamos, por ejemplo, la Normandía y la Bretaña, y estábamos 15 o 20 días de tourné, y regresábamos a París, y estábamos una semana, y hacíamos ahora, por ejemplo, a la Alsacia, luego a la Champagne. O sea, ya te digo que estuvimos haciendo tournés desde el 57 hasta el 60, que nos presentó en la Sala Pérez de París. Pero claro, lo que yo te decía a ti, todo no eran vítores y aplausos y meter dinero en el banco. Aguantar a Emma Malera las 48 horas tenía tela, porque tú no te puedes figurar lo que era esa tournée en autocar. Y cada vez que llegábamos a una ciudad, yo tenía un miedo horrible, porque estaban los carteles colgados por los muros y los nombres de Pastora Martos, que tenía que venir en pequeñito, venía con el mismo tamaño de letra de la Malera, y la que formaba la Malera todos los días. Yo echaba a temblar, a temblar, a temblar. Pero claro, yo la soportaba, porque cuando luego aparecían en el escenario con aquellas castañuelas bailando la Quinta de Granado, nos mandaba a todos los demás a la cocina a fregar platos, Paco. Se me ocurrió ahora. Estaba compensado, ya había una compensación. Se me ocurrió, oyéndote, se me ocurrió una pregunta. ¿Qué era más difícil? ¿Montar la compañía, bailar y coreografiar, o ser empresario de las que llevabas y contigo en la compañía, de los cantadores y guitarristas? ¿Qué te daba más dolor de cabeza? ¿La parte artística o la parte empresarial? Yo la parte empresarial no la llevaba, porque llevaba un señor que se encargaba todo esto de pagar. Pero voy a contarte una anécdota que te va a gustar. Estábamos en la Sala de París y yo bailaba La Petenera con Pastora Martos. Pastora Martos, como tú sabes, se llamaba Pilar Llorén, que procedía de la danza clásica del ballet de Juan Tena. Y yo fui el que la eduqué y la puse en forma, no estaba muy fuerte de pie, pero tenía una gran personalidad. y aquellos pendientes que me había hecho mi cuñado con monedas alfonsinas salía impresionante. Debutamos en el Teatro Candileja con La Petenera, volvió loco a todos los intelectuales de Barcelona. Y luego, todos estos años de turné, teníamos un éxito tremendo. Pero pasaba una cosa en Francia. Estábamos velando La Petenera, que tenía un éxito tremendo, y de pronto había un momento en que se oía un murmullo en el público, como riendo, no sé cuánto. Y nosotros decíamos, ¿qué es lo que pasará? Aquí que la gente se ríe cuando este baile ha tenido tanto éxito en Barcelona y en todas partes. Y es que resulta de que no. Y bueno, empezamos a revisar el baile, a no hacer tantos acercamientos, a no ponerle tanta pasión. Digo, a ver si es por esto, porque la gente se ríe. No, tú sabes por lo que era. Esto me lo dijo el pintor Aleu en la Sala Pleiner en París, que entró a mi camerino. Dice, ¿tú sabes por qué se ríe? Porque de todo lo que canta el cantaor, que cantaba la letra aquella, una de las letras de La Petenera, era aquella. Tan madre como mujer supo ser la petenera, criticarlas de cobarde. El público lo único que entendía era supo ser, que fonéticamente le sonaba como super ser. ¿A qué? Aquello, el electrodoméstico que anunciaba la televisión, fíjate tú qué cosa. Y nosotros todos los días preocupadísimos, digo, mira tú cómo la otra vez van a reír la gente. Y se reían. Y luego resulta, cambiamos la letra y ya el baile siguió triunfando como siempre. Bueno, luego vamos a la Sala Pleiner porque hay una conexión. Bueno, en la Sala Pleiner estuve muchas veces, ¿eh? Sí, eso fue la primera vez con las Juventudes Musicales. Y luego cuando lleguemos a más adelante volveremos. Vamos a irnos al año 61. Yo creo que en el año 61, cuando presentas flamenco y danza española en el Teatro de la Zarzuela, es un año muy especial, ¿no? Sí, sí. Y esto fue en abril, que yo venía de una tournée por Bélgica y me contrataron en el Teatro de la Zarzuela. Y allí tuve tanto éxito con la saeta, con esta saeta que yo olvidé de contarte, que oía en mi pueblo cuando pequeño a Fernanda y a Bernarda de los Barcones, de aquellas calles tan típicas de mi pueblo. Ahí ya, oyendo esa saeta de Fernández Bernarda, empezó a rondar por mi cabeza que yo tenía que montar la saeta. Y fui, efectivamente, el primero que montó una saeta. Y por ella me concedieron el Premio Nacional de Teatro por la coreografía de la saeta. Y además, fíjate tú qué cosa, al mismo tiempo que a Pilar López. Y en teatro pues estaba Mari Carrillo, José Bódalo, Alfonso Marsillá, yo qué sé, Alfonso Paso, que todo lo mejor que había en aquella época. Ese año 61, además de ese Premio Nacional de Teatro... Me concedieron el Premio Nacional precisamente por eso, por ser el primero en bailar la saeta y porque además la bailaba muy bien. Te decía que además de ese premio y ese éxito en el Teatro de las Zarzuelas, inauguraste también el Festival de Danza de Castelldefels. No precisamente, aunque tú preguntas muy bien, no fue el Festival de Danza de Castelldefels. Fue un teatro que llevaba mi nombre en Castelldefels. Ah, bien. Hoy en Castelldefels, perdón, en Cadaqués. Ese es después, pero en Castelldefels, el Festival de Danza de Castelldefels, que ahora está todavía, En la primera edición bailaste tú. Ay, sí, sí, es que es verdad, yo no he entendido bien la pregunta entonces, claro. Pues yo te la repito, bailaste tú... Espérate, me voy a refrescar un poquito lo de esto que estoy... Tú, Bebe Agua, que bailaste la primera vez ahí, por tanto inauguraste ese ciclo, volviste a hacerlo en años posteriores e incluso en el año 82, cuando ya decides... retirarte del baile, también bailaste. Así es que volvemos al año 61, que por eso te decía yo que era un año significativo en tu carrera. Fue en el año 61 cuando yo inauguro el primer festival de danza de Castelldefels, claro. Y allí fue donde conocí a Vicente Escudero. Al final de la actuación me anuncian en el camerino que el señor don Vicente Escudero quería saludarme, que venía acompañado de Alfonso Puz. Bueno, Vicente Escudero se desplazó a verme al Festival de Castelldefels. Él acababa de venir de su última actuación en el Marmilen Teatro de Nueva York. Y él ya sabía de aquella crítica que en el año 58 me había hecho Sebastián Gá en el Teatro Candileja, que decía, Vicente Escudero, aparte que Escudero pertenece a otra generación, este muchacho de hierro, sencillo y admirable, es el único bailarín de que disponemos en 1958. Esta crítica me abrió todos los teatros de Europa. Y precisamente Vicente Escudero, como sabía de esta crítica, quería comprobar. Llegó a mi camerino y yo me quedé turulato cuando volví a aparecer por allí. Allí fue donde recibí la lección de baile más importante de toda mi carrera de bailarín. Me dijo Vicente Escudero, he comprobado cómo respeta usted mi decálogo sobre el baile flamenco masculino. Pero es una lástima que teniendo usted unos brazos tan majestuosos, no los lleve arriba cuando baila las escobillas de la alegría y esté usted todo el tiempo sin saber qué hacer con las manos. Y en aquel momento, como una irradiación espectral, Vicente levantó sus brazos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Y eso fue una lección maravillosa. Pero yo te voy a contar el perfil de Vicente, muy pequeñito, el perfil de Vicente Escudero que yo hago en mi libro, El flamenco que viví, del que tú haces el prólogo y José Manuel Gamboa hace la contraportada. Los bailadores antiguos tenían por su machismo como miedo de subir los brazos más para arriba de la barriga. Y con las manos no sabían qué hacer. Parecía como si le estorbaran para bailar. Por eso casi siempre le daban gustos a los picos de las chaquetillas. Dicen que bailaban un poco espatarrado, hasta que aparece Vicente Escudero, que hace un verdadero rompimiento en el baile flamenco. Elevando los brazos por encima de la cabeza y componiendo esa figura llenas de estética y de elegancia, y que hoy día, frente a tantas nuevas formas danzarias, sigue siendo actualidad y fuente de inspiración para el buen bailar. Ahí quedó Vicente Escudero, eso ha quedado para la historia. El que quiera bailar por derecho ha de ir a ese decálogo, y no esa androginia de la que nos presentan hoy casi todos los bailadores. Aunque dejemos tu vida un poco apartada, ya que te has detenido en Vicente Escudero, una pregunta. ¿En los bailadores actuales hay algunos que sigan esa escuela de Vicente Escudero o picotean y se olvidan? Hombre, por supuesto, de mi escuela yo impartía, mi baile iba fundado en el decálogo de Vicente Escudero y yo era lo que transmitía a mis alumnos. Hay muchísimos, yo ahora mismo no sé, estaba José Huerta con Macarena, estaba, sin ir más lejos, Tony Muñiz, que hoy es el director de mi academia, junto con Enrique Rojo. No sé, muchísima gente. Y precisamente a lo que iba. Todavía persiste ese complejo de subir los brazos más para arriba, subir los brazos por arriba. Porque yo cuando voy a ver los festivales que presenta Tony Muñiz, este bailarinazo que es impresionante, cuando yo lo veo en los vídeos en Facebook, presenta el festival de fin de curso junto con Enrique Rojo. Y Enrique Rojo es el profesor de sevillana mejor que hay en Barcelona. Él enseña las sevillanas a los hombres y a las mujeres que van a las ferias de Sevilla o que van al Rocío o a las ferias de Cataluña. Y Tony las enseña más bien en plan profesional, que las mete por bulería, como él aprendió de mí también. Esto es maravilloso. Pero a lo que yo iba, estos hombres cuando salen al escenario, que eso tú lo has visto porque tú los presencias en los festivales también, salen con sus pantalones tejanos, su chaqueta azul, muy bien trajeado, su pañolito de color aquí. Vamos, están los 30, 40 tíos que salen, están para un regalo. Pero, hijo mío, les dan miedo de bailar con los brazos por aquí. Y es que yo creo que piensan que el público va a creer que son de las ceras de enfrente o que son de la cáscara amarga. O como decía Hilario López Millán, que perdían aceite. Yo no sé, con lo bonito que es el braseo por sevillana. Tengo un canario y en una canariera que ole. Tengo un canario y en una canariera lo ve. Tengo un canario. Que no se pierda esto, por favor. Esperemos que no. Ya que has hablado de la escuela y de tus actuales codirectores, Tony y Enrique, a mí me gustaría recordar que quien quiera ir a la escuela y la visite, verá que el decálogo de Vicente Escudero está siempre presente en tu escuela. Sí, bueno, esto es una copia del decálogo, porque yo tengo el decálogo hecho por Vicente Escudero, dedicado a mí, pero este decálogo, el auténtico, yo digo, no vaya a ser que me lo lleven de aquí, del vestíbulo, porque es una cosa muy interesante, y yo lo cedí al Centro Andaluz de Jerez. Y allí está, que es una maravilla, con dos dibujos suyos de más catalán. Porque tú sabes que Vicente Escudero pintaba muy bien. Una mañana me llamó la María Márquez y me dice, José. María Márquez es la última pareja de Vicente Escudero. Bueno, no fue pareja, fue la que compartió escenario. Compañera de él. Compartió escenario y me llamó diciendo, José, tú sabes que Vicente pinta muy bonito, hombre, cómprale tú unos dibujos, tú que puedes. Y fue, en aquel momento me fui a la Plaza Real y me volví loco con los dibujos que me iba mostrando allí. Tú no te puedes figurar lo que fue aquello. Le compré muchísimos dibujos y también le hice un poco de marchán porque le vendía yo a todos los actores que venían de Madrid a hacer los estudios 1 que ensayaban en mi estudio. Incluso a mí me vendiste algunos que otros. A ti también al festival. Y a nuestro Rafael Morales también. Sí, aquello fue muy interesante. Sí, por eso yo hago esas exposiciones que he hecho en Barcelona, por supuesto, en el Mercado de las Flores, en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, en Valladolid. en Segovia, en Logroño, por todas partes lo está pasando, muy bonito. Y además le compré también muchos objetos personales que tenía, la medalla dedicada del trabajo, la tenía, en fin, muchas cosas que tengo de él, muy bonito. Las célebres castañuelas metálicas. Las castañuelas metálicas, que él fue el que la inventó. Luego hablamos de eso. Es que es imposible en el espacio que hemos previsto hacer un recorrido por la vida y obra de mi admirado José. De todas formas quiero, si él me lo permite, si él quiere otra cosa, yo me callo y lo que él quiera. Pero yo sí quiero, José, si me permite, irnos al año 64, porque ahí presentaste un cartel de auténtico lujo y presentaste en el Teatro Eliseo de Roma el espectáculo Lorca y el flamenco. Sí, eso fue... Por cierto, perdona, en la escuela hay uno de esos carteles que se puede ver todavía. Sí, sí. Eso fue un espectáculo ideado por José Moleón, que era el director de la revista Primer Acto, un gran nombre de teatro. Y vino a buscarme para decirme que el Teatro Club de Roma quería este espectáculo que él había ideado, Lorca y el flamenco. Y entonces, para ello, vino un director del Teatro Club y recorrimos todos los tablaos flamencos de Madrid y de Sevilla para coger la mejor gente. Allí venía Matilde Coral, venía la Trina España, venía la Amapola, Rafael el Negro, Laura Salina, que era mi pareja en aquel entonces, que está también, Laura Salina también, está, haremos un inciso, era nieta de un alcalde que había durante la República, que se llamaba Piquipón, una mujer con una cultura tremenda, hablaba 4 o 5 idiomas, fueron 4 o 5 años que estuvo conmigo maravilloso. Y entonces, a lo que te decía, el espectáculo tuvo mucho éxito. Y este espectáculo generó 25 años ininterrumpidos de tournée por toda Italia, por todos los festivales de Italia. Gané muchos cuartos, gané por allí. Hay show, en permet, d'anar de tant en tant a Can Cullereta a dinar un suque de peix que el fan que te cagas, Paco. ¿Sí? Pues también ganaste muchos dineritos en los festivales de verano, en las giras de verano por la Costa Brava sobre todo, y con el Teatro José de la Vega en Cadaqués. Ahora sí hemos llegado al teatro. Así, esto fue a continuación, después de lo de Roma y la tournée que hicimos, la primera tournée por Italia. Sí, esto fue una empresa particular que a través del ayuntamiento, porque el ayuntamiento no puso ni un duro, pero figuraba su nombre. Hizo el teatro al aire libre, muy bonito, y como yo había sido pionero en la Costa Brava, junto con Carmen Amaya, decidió que el teatro sería muy bonito que llevara mi nombre. Y por eso estuve allí en Cadaqués cerca de 10 años, donde hacíamos, además de mis actuaciones con mi ballet, al que traje a Regla Ortega como artista invitada a 2 temporadas, Emma Malera, o sea, pasaron muchos artistas por allí. Y luego, además... Montaste también el... Hacíamos, bueno, aparte de lo que yo te decía, como yo actuaba una vez a la semana, el resto de la semana yo me iba a los huertos de patata, como le llevábamos a las salas de fiesta de la Costa Brava, y mientras se contrataba en el teatro a espectáculos de teatro que hacía el actorazo Miguel Palenzuela, y también hacíamos teatro infantil, o sea que le di mucho movimiento a aquello, estuvo muy bonito, las primeras temporadas fueron extraordinarias. Y montaste el Club 84 también. Y al mismo tiempo pues monté un club que le pusimos el Club 84, donde hacíamos conciertos de guitarra y de cante flamenco, porque claro, los días que no actuábamos, no teníamos galas por otro sitio de la costa, en el club formábamos conciertos. Eso era muy bonito también, muy interesante. Y además hacíamos también desfiles de moda que hacía una prima de Salvador Dalí, Montserrat Dalí. Era muy interesante todo lo demás. Y además grabaste, hiciste en Belter 2 grabaciones. Ah, sí, sí, en aquel momento. Con el actor que intervino también, el Palenzuela. El Miguel Palenzuela era un precioso, precioso, que ponía precisamente los versos de García Lorca. Era Solear en Caraqués y teatro José de la Vega de Caraqués. Muy interesante todo aquello. Es que son tantas cosas, Paco. Te sale Lorca por todas partes. Sí. Porque después de ese espectáculo de Monleón ha seguido montando espectáculos basados en Lorca. ¿Te consideras un ¿cómo diríamos? Alguien que antes de que se pusiera de moda Lorca ya estabas tú montando? Bueno, yo... Porque montaste basándote Lorca, en Bernarda. Lo conocí en el año 45. Yo nunca había oído hablar de Lorca para nada. Por el que los salesianos nos enseñaban de todo. Una cosa y abordar de todo. Y los versos que nos enseñaban eran los de volverán las oscuras golondrinas en sus balcones a sonidos a cobrar. Cerraron sus ojos, Cantón tenía abierta, taparon su cara, todas aquellas cosas de Adolfo Bécquer, y ferias de Jerez, rumbo y elegancia, todo esto. Pero la Lorca yo no lo conocí bien hasta que no llegué a Barcelona. Únicamente lo vi en este espectáculo de Lola Flores, Manolo Caracol, que llevaban a Regla Ortega, que recitaba a las 5 de la tarde. Aquello no se me ha borrado para nunca. Qué cosa más maravillosa. Y luego a lo que iba, tú me preguntabas por qué eso de Lorca. Sí, sí. Porque montaste por Porque a mí me inspiraba mucho. Cerco de amor y tragedia, basado en Bernarda Alba, ¿no? Ah, bueno, eso fue un ballet que hice, muy bonito. Bueno, eso fue después de conocer, en la zarzuela conocí a las hermanas de Lorca, que son tantas cosas. Sí, mira, en la zarzuela conocí, que tengo una fotografía con ella, a Conchita y a Isabel, las hermanas de García Lorca, porque eran amigas de Laura Salinas y vinieron a ver el espectáculo. Y luego pues yo contacté con ella varias veces porque yo quería hacer la casa de Bernarda Alba, que tenía yo muchas ganas de hacerlo, cuando yo ya después conocía mucho toda la obra de Lorca y toda esta cosa. Pero no me dieron el permiso porque ellas dijeron... Era todo cuestión de la sociedad de autores, que las obras no se podían representar. Bueno, de eso sabes tú más que yo. Se podían representar durante no sé cuántos años. Y ellas dijeron que no, que eso no se podía hacer, que no me podían dar permiso. Entonces yo lo que hice fue coger a Rafael Richa y me hizo una versión de la casa de Bernarda Alba, dándole vida a Pepe el Romano en escena, y le pusimos cerco de amor y traiciones. ¿Cómo esto? Cerco de amor y tragedia. Exactamente, cerca de amor y tragedia. Ese era el nombre. Y luego hiciste otro. Flamenco. Si tú ponías inspirado, te daban permiso la sociedad de autores. Sí, señor. Vamos, en la sala Player, tú de alguna forma has considerado o ha seguido o actualizado la enseñanza de Vicente Escudero, y ha coincidido que Vicente Escudero, si la memoria no me falla, estuvo en la sala Player bailando en el año 22 con 2 motores, y tú en la sala Player has ido muchas veces, ¿no? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué tiene de especial esa sala Player de París para que hayas ido tantas veces? Bueno, primero, la sala es la más importante de conciertos de París. Hace 3.500 personas, ¿eh? y por suerte yo siempre la llenaba. Vicente Escudero, en aquella época, me acuerdo que enamorado del tañer de las castañuelas, Antonia Merced, la argentina, se hace construir por un herrero unas castañuelas metálicas, como ya existían en la antigüedad, pero con el formato actual, y se presenta en la Sala Players de París, causando la admiración de toda la vanguardia artística parisina. Yo sé que Vicente Escudero tuvo mucho éxito ahí en la sala, y también en la Sala Gabó, y también en la Olimpia, que fue donde conoció a Carmita García en el año 1920. Son tantas cosas, Paco. Qué huerta me está dando la cabeza. ¿Tú la paot? Sí. Claro, hombre, ¿no ves tú? Si quieres, descansamos un poquito. Bueno, descansar no, yo por mí continúa. Pero quiero decirte que no llevamos tampoco una coordinación, ¿no? Por fin. Está lo mismo da que vayamos atrás y que volvamos hacia adelante y demás. No importa, aunque no sigamos un orden cronológico, nosotros nos defendemos muy bien. Hay un momento en que, bueno, concretamente en el año 75, cuando funda la Escuela de Baile José de la Vega. Ah, bueno, eso primero es... en la calle Enrique Granado. Sí, bueno, eso no fue precisamente mi escuela de baile. Eso fue un local pequeño que yo cogí para guardar el vestuario y ensayar con mi ballet. Y empecé a dar algunas clases. Pero enseguida, ya en el 80, cogí esta preciosa academia que tengo, que fue, sus muros son de los años 1895, imagínate tú, en la época modernista. Y es una maravilla la academia, porque la sala grande que se ve con esas columnas, ahí es donde guardaban los carruajes de los señoritos que vivían en los pisos. Por eso tú has visto a la entrada que hay una acera a cada lado. Como un rebaje. Y se conserva, la puerta policromada es una maravilla, se conserva igual, de la misma época. Habrá que ponerla en la guía turística de Barcelona. No hace falta, porque la matrícula está llena todos los años. Menos con este azote que tenemos, ya me contarás. Ya estamos saliendo, vamos respirando. Vamos a verlo, sí, es verdad. Y vamos a ver. Porque yo tengo muchas ganas de ir a ver a mi Virgen de Consolación. Que es en septiembre. En septiembre. La patrona... No la he visto, la patrona de Utrera. Por cierto, ya que ha salido eso, ¿te ha tratado bien tu pueblo natal? Hombre, ya lo creo que sí. Lo que pasa es que en mi pueblo natal no se me conoce, porque yo de mi pueblo me fui con 18 años. Entonces, yo únicamente he vuelto a mi pueblo siempre el 8 de septiembre a la 1 de la mañana. Yo estoy en la Puerta de Consolación siempre para que vengan a verme mis familiares, mis parientes o el que quiera. Desgraciadamente, cada vez son menos porque los voy dejando atrás. Porque yo los que cumplo ahora son 90 años y esto es una desgracia muy grande cumplir 90 años, porque vas dejando atrás a casi todos tus familiares y a todos tus amigos. Fíjate tú, yo tengo un problema muy grande ahora, que cuando tengo que ir a una conferencia o una presentación de libro o algo, no tengo con quién ir. Se me han muerto todos. Porque Enrique está dando clases, no puede venir a acompañarme. Entonces lo que yo digo, voy a tener que llamar a una agencia que me mande una persona que me acompañe a los festivales estos y a las presentaciones. Le buscaremos solución a eso si es necesario buscarle solución. No me gustaría que no habláramos de otros aspectos de José, aparte de bailarín, bailador, es un maestro con las castañuelas. Hombre, Es que yo he sido un bailarín, ya te digo, redondeé mi formación en la compañía de Pilar López y yo he sido siempre un bailador muy completo. Yo mismo te bailo los bailes regionales, o sea, los cuatro grupos que conforman la danza española, los regionales, la escuela bolera y el flamenco o fantasía coreográfica, el baile clásico español, como le llamaba Alfonso Puz. Pero a mí siempre me llamó la atención que tenía unos 40 años cuando aún ibas a tomar clases, por ejemplo, con el gato, con el farruquero, el gato. Bueno, no 40 años. Esa gana de seguir Eso fue precisamente, entonces tenía yo unos 33 años y eso fue cuando el Teatro Cadaqués, que contraté a Regla Ortega. Y Regla Ortega era muy amiga del gato. Y entonces cuando terminamos la temporada en el Teatro de Cadaqués, me fui a estudiar con el gato allí a los estudios de Pilar de Oro y Alfredo, precisamente. Y el gato, pues eso es lo que te decía, el gato para montarte un paso le tenía que regalar una caja de puro, que se lo fumaba en una tarde, y invitarlo a comer todos los días, porque no veías tú lo que era. Tenía una labia, empezaba bla, 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 y le pagabas y no te había montado ningún paso en aquel tiempo. Pero había fumado y comido. Uy, que como fumaba el tío, no te puedes figurar el gato lo que era. Y me montó una farruca muy bonita, con la que debuté después con el guitarrista, este pobrecito, el hermano de Ana Lorca. Bueno, lo dejamos, ya se nos ocurrirá el... Ricardo Modrego. Ricardo Modrego, que ha hecho muchas grabaciones con Paco de Lucía. Es que he llevado tantos guitarristas en mi compañía y todos buenos. Paquito Izquierdo, yo no sé, Rafael de Jerez, sería... vamos, no podría acordarme de todos ahora en este momento. Pero yo quería que me hablaras un poco de tu libro, que es El flamenco que viví, que, como yo digo, pesa mucho, pero no solo porque es un libro gordo, sino sobre todo pesa por el gran contenido que tiene. Esa ha sido tu última. Sí, eso como hemos dicho, tú hiciste el prólogo, que hiciste una exaltación muy bonita de mi figura, que yo te lo agradezco muchísimo, y Gamboa y Sara, gracias a ti por pedirme la contraportada y todo esto. El libro, lujosísimo, como tú lo sabes, hicieron 4.000 ejemplares, pero se acabaron enseguida. Y entonces ahora, precisamente hace un par de años, me salió un editor, con lo difícil que es encontrar un editor ahora, me salió un editor, pero claro, como enseguida vino la pandemia esta y el rollo este que tenemos encima, que no se acabará nunca, pues el camino no se ha podido hacer otra edición. Y aquí estamos esperando a ver si sale otra edición, porque el libro es muy bonito. Ahí cuento, no un libro en el que hable de mi biografía, no. Se llama El flamenco que viví y se habla del gusto que yo le di a mi retina durante toda mi trayectoria artística. No solo eso, sino con una introducción en la que te colaboró Rafael Morales de lo que es... Ah, qué bonito. Lo de Rafael Morales era una cosa preciosa. Pero... el gusto que le diste a la retina no está todo en el libro. No, porque piensa, si el libro... Es como es hoy, que podríamos estar horas y horas hablando. Bueno, es que el libro, en un principio, eran 600 folios los que yo tenía. Y en el libro que salió, que es un libro grande, lujoso, como tú sabes, a todo color, ahí hay unos 300 folios, incluyendo fotografías preciosas. O sea que todavía tengo yo ahí en mi casa material para hacer, por ejemplo, 2 libros más. ¿Qué te parece? Hemos hablado de grandes maestros que forman parte de la historia del flamenco, de unos más detenidamente, de otros menos. Hemos recordado todo lo que hemos podido de tu historia, pero como has dicho al principio, este año el festival se lo dedicamos a Antonio Ruiz por el centenario de su nacimiento. ¿Y si hablamos algo de Seguirilla o haces algo de Seguirilla? Ah, sí, sí, sí. Bueno, Antonio, para hablar de Antonio hay que catalogarlo en el prócer trinitario de Antonio, Jim Kelly y Nureyegue. Han sido las tres figuras del baile más grandes del siglo pasado. Y Antonio, cuando vino de América en el 49, lo que tú decías, que había repetido las seguirillas, sí, con Rosario repitió la seguirilla en el Teatro San Fernando de Sevilla y el Zorongo Gitano, porque antes se repetían las cosas, ahora ¿qué pasa? Que no se repite nada. Y Antonio nos trajo ese baile mistificado a los Jim Kelly, haciendo esos rabadonazos, como te he dicho antes, y haciendo aquellos rodillazos, y aquellas huertas de rodillas, que fue una maravilla. Él ha sido el verdadero revolucionario. Los de Escudero fue otra cosa, fue su baile vertical. Y esto fue más revolucionario. Creo que tengo por aquí a un guitarra. Pero a mí lo que me gustó mucho fue... Esta seguirilla después la llevó a bailar también con Flor Albaicín, pero yo no se las vi a Flor Albaicín porque esto fue cuando montó el ballet en el año 53 y debutaron en los jardines del Generalife. Y aunque dicen los libros por ahí que Flor Albaicín estuvo con Antonio desde el año 52 hasta el 55, eso no es cierto, porque yo desde el 54 fui siguiendo ya la trayectoria de Antonio. Flor Albaicín, además, es que puedo presumir que tengo todos los programas de toda la vida de Antonio, porque esto me lo dejó en herencia Rosita Segovia. Y me dijo que el día que yo faltara, que los mandara al Museo de Jerez. Bueno, pues... en el Museo de Jerez, que sigan esperando los programas esos que todavía tienes que disfrutarlos tú aquí. ¿Qué te parece si así nos vas a hacer una travesura con las castañuelas o qué? ¿Una travesura? Pues no tengo ningún inconveniente porque me las he traído yo aquí. Fueron las heredadas de Vicente Escudero. Pero para esto quiero yo... Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a llamar al guitarrista. Sí, sí. Tenemos aquí ya con nosotros al guitarrista Juan Cortés, que ya ha participado en el festival, en uno de los actos, que va a acompañar a José un poquito para que nos haga unas pinceladas con las castañuelas por seguirillas. Unas castañuelas que, obsérvense bien, son las castañuelas metálicas que heredó de Vicente Escudero. Sí. Maestro, cuando tú quieras, hablas, tocas las castañuelas. Esto es tu casa. Yo creo que... yo lo que quiero es... conmemorar al gran Antonio el Bailarín en aquellas seguirillas que bailaba con Carmen Roja, que las tenía que repetir hasta 3 veces. Y que el Festival de Cornellá le dedica la portada de su programa. José. Eso, muy bien, muy bonito. Gracias.